Aníbal Quiroz Monsalvo es el joven de la oficina de planeación del municipio de Valledupar. Bueno, ser Aníbal generalmente es un guerrero, así es, Aníbal. Hombre, Gardo, sí, eso es una leyenda que hay del general cartaginés, Aníbal el Grande. ¿En qué se parecen los dos? Bueno, la estrategia que manejaba Aníbal en su ejército en ese entonces, el buen trabajo en equipo, liderar un buen trabajo de equipo por directrices del señor alcalde, creo que en eso nos parecemos. El señor alcalde tiene muy buena imagen, estamos en lo que ya la gente llama percepción. Todos pensamos que nos está yendo bien, pero todavía no tenemos que mostrar. ¿Cuándo vamos a mostrar, doctor? ¿Usted qué es planeación? Bueno, un gobierno, el primer año, se gasta organizando la casa. Nos dejaron una casa bastante desorganizada, bastante maltrecha. Por eso, estos 8 meses lo hemos gastado diseñando lo que serán los próximos 3 años de gran ejecución para Valledupar. ¿Usted es tan cañaguatero como el alcalde? ¿Eso significa que esto va a arrancar? Sí, señor. Mi abuela es de Cañaguate, fue vecina de la mamá del señor alcalde. Esperamos que el primer trimestre del próximo año 2013 arranquen obras importantes como el sistema estratégico de transporte, los colectores de agua lluvia aprobados ya por el ministerio y otras obras que la ciudadanía necesita. Los gorditos, como en su caso, siempre huelen a ser burgueses. ¿Qué diferencia hay en que usted no es tan burgués? No, aquí el tema de la gordura se ganó porque no hay hora de comida en la administración municipal, por eso se han ganado kilos de sobrepeso, pero de burgués no hay nada. O sea, aquí lo que hay es ganas por trabajar por Valledupar. ¿Qué tal es Freddy como regañón? Porque a veces lo vemos como muy papaya, muy blandengue. Bien, ¿pensamos así nosotros? No, en los consejos de gobierno el alcalde es de mano dura, nos llama la atención a todos y de ahí salimos con tareas. Y el alcalde a través de BlackBerry, teléfono y personalmente nos está llamando al orden semanalmente, cada 2 días prácticamente. ¿Usted sueña con ser alcalde de Valledupar también en el futuro? Bueno, es una muy buena pregunta. Es una labor que estamos haciendo desde planeación. Aspiramos que después que Valledupar gane, aspiramos que con todo lo que se haga en este gobierno del señor alcalde Félix Ocaraz Reales, seguir el sendero y seguir el camino, pero eso lo decide el tiempo. Usted es Quiroz Monsalvo, apellido muy vallenato, pariente del gobernador Monsalvo, ¿usted está salvo también en eso? No, yo le digo cada vez que me encuentro con el gobernador, le digo pariente, nos decimos primo, pero los Monsalvos tienen la misma descendencia, sin embargo, los Monsalvos del gobernador es distinto al Monsalvo mío, que es de Polo Bello, los de ellos son de Ciénaga. A propósito, ¿hasta cuándo piensa que van a llegar esos amores entre gobernador y alcalde, que le conviene a Valledupar? El acuerdo sobre lo fundamental, que es Valledupar, que los dos se comprometieron, pienso que va a durar estos 4 años. Lo que nos toca a ambos equipos es mantener esa armonía, que ya son directrices de ambos mandatarios. ¿Ya consiguió novia en la alcaldía, secretario? Al contrario, fue un sacrificio regresarme de Bogotá. Perdí una novia que tenía en la ciudad de Bogotá y 12 o 14 horas de trabajo diario no me han dado tiempo todavía, Gardo, pero ahí vamos, eso llega. Por eso es esa fama, dos famas, de soltero apetecido y de pechichón del alcalde. ¿Qué decirte en las dos? No, eso, la gente prejuzga muchas veces, pero no, aquí lo que hay es ganas de trabajar por Valledupar y ganas de sacar las cosas adelante. Bueno, y si esto no, y si fracasamos, pongamos, seamos pesimistas por hoy, si fracasamos, ¿qué va a pasar? En el peor de los casos, la ciudad de Valledupar, el 31 de diciembre del 2015 verá la gran transformación que le dejará el alcalde Freddy Socarrás Reales. Dígame 3 cosas que usted no dejaría que hicieran por el municipio. 3 cosas malas. Yo creo que ya las hicieron en los últimos 12 años. Perder recursos públicos, ser ineficientes o eficaces desde las distintas sectoriales y dejar perder la oportunidad histórica que le dio Valledupar al alcalde Freddy Socarrás Reales. Y deme 3 que podemos hacer todavía en estos 3 años que nos faltan. Reestructurar administrativamente una alcaldía para que responda a una ciudad de 420 mil habitantes. Las 10.050 soluciones de vivienda son una realidad, serán una realidad para Valledupar. Y tener claro que el concepto ciudad-región será consolidado en la revisión general del plan de ordenamiento territorial. Dejaremos Valledupar diseñada con el apoyo del BIP para los próximos 40 años. Es Aníbal Quiroz Monsalvo, pechichón del alcalde Freddy Socarrás, Edgardo Mendoza, Valledupar Noticias, Limón y Miel.